Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos de Basquetboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, su programa semanal, en el que hablamos de todo sobre básquetbol, lo mejor de la NBA, el NBP, el básquetbol nacional y claro, las noticias internacionales y del básquetbol femenil. Y como cada semana, me acompaña el coach Giovanni. Coach, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Feliz de estar aquí otra semana más. Sí, más que de estar aquí, porque los poderosísimos Lakers son campeones finalmente del NBA, ¿no? Pues bueno, creo que fue una serie muy, muy interesante, definitivamente muy divertida. Y sin duda alguna, son unas finales de NBA históricas que recordaremos por mucho tiempo. Claro, digo, no solo por lo que fue y lo que se vivió dentro de la cancha, ¿no? Sino también la situación con la que llegamos a esta gran final, ¿no? Después de también partidos un poco, pues se podría decir raros, o se podría decir, pues no sé cómo describirlo, ¿no? Porque vimos lo que le pasó a Clippers en el camino, vimos lo que pues no pudo probar Houston, el que llegara a Miami hasta las finales, ¿no? Sí, fueron unos playoffs llenos de sorpresas, definitivamente. Quedan muchos equipos a deber, quedan muchos equipos que sorprendieron. Pero sin duda alguna la mejor sorpresa fue el Miami Heat y Jimmy Butler, que creo que Jimmy Butler pudo haber estado hasta en la discusión de ser el MVP de la serie sin que el Miami Heat ganara el campeonato. Creo que lo que hace Jimmy Butler es especial, genera muchas expectativas para el Miami Heat la próxima temporada. Tienen equipo joven, tienen la cultura correcta, y es solo cuestión de tiempo para que el Miami Heat vuelva a ser protagonista en la liga. A mí me llama la atención la garra con la que jugaron esos últimos dos juegos. Creo que sobre todo ese juego 5, Jimmy Butler fue espectacular. Se volvió a cargar a su equipo al hombro y bueno, alargó la serie hasta ese sexto juego, que le salió todo bien a los Lakers. Pero creo que, sin duda alguna, la mejor sorpresa de esta temporada, yo me quedo con dos. Me quedo con los Phoenix Suns y con el Miami Heat. Claro, sin duda creo que son dos sorpresas. Sobre todo los Phoenix Suns, ya en esta parte de la burbuja, ¿no? Que nadie daba un peso por ellos. Y hicieron todo. Al final del día hicieron todo lo que pudieron, ¿no? Para poder estar en esta fiesta. Pero desafortunadamente no nada más dependía de ellos. Dependía de resultados de otros equipos que al final del día pues le dieron el pase a Portland. Digo, desafortunado también el que Portland cayera en primera ronda de igual manera. Pero bueno, creo que al final del día Lakers es un justo campeón. Lo vino haciendo toda la temporada, terminó siendo el sembrado número uno de la temporada ya en la burbuja. En temporada regular fuera de la burbuja también se mantuvo siendo el número uno, y creo que al final del día el proyecto llamado Lakers de una temporada atrás por fin rindió frutos. Sí, creo que tienes toda la razón, creo que los Lakers son el justo campeón. Miami Heat se las hizo muy difícil ganar este campeonato, pero son el justo campeón porque hicieron una muy buena defensiva y tomaron muy buenas decisiones. De la mano del coach Frank Vogel, supo adaptarse a cada partido, supo ir cambiando sin importar que le pusiera el Miami Heat enfrente, con lesiones o sin lesiones, faltándole a ellos piezas clave. Frank Vogel
Demostró por qué su equipo es tan flexible y cómo él puede adaptarse muy bien. No se casó con su método de juego. Cada partido fue modificando cosas para cambiar. Un gran ejemplo es en el juego 6, que decidió sentar a Dwight Howard y poner a Caruso como titular para mover a Anthony Davis a que jugara esa posición 5. Esa posición 5 que no le gusta jugar tanto a Anthony Davis, pero el mejor básquetbol de los Lakers es cuando Anthony Davis juega al 5 y no juega al 4, porque los Lakers se vuelven un poco más versátiles por el juego de media distancia que tiene Anthony Davis. Abre más la cancha para que LeBron James pueda atacar. Y los Lakers dieron una clínica defensiva a este juego 6. Y se vio el poderío total de los Lakers cuando todas sus piezas están en ritmo y empiezan a conectar. Cuando Green mete los triples, cuando Caldwell Pope mete triples, cuando Caruso puede hacer jugadas para sus compañeros, cuando Kuzma entra enchufado tanto defensiva como ofensivamente. Todo le salió muy bien a los Lakers en ese juego 6 y todo fue de la mano del coach que supo adaptar a su equipo dependiendo de las circunstancias. Claro, de hecho, en la semana el mismo Perry Mesa, que le mandamos un saludo si algún día nos llega a ver, pues lo subió en una historia de Instagram, ¿no? Cuestionándose él como jugador y como base de la LNBP, ex selección mexicana, él lo decía. Creo que algo está de estar diciendo bien Danny Green, como para tener 3 anillos en 3 equipos distintos y un anillo back to back, ¿no? Entonces, creo que se le podrá juzgar mucho por ese juego, pero creo que al final del día, como quien dice, sacó la chamba, demostró que por algo lo trajeron, por algo le pagan lo que le paguen, y al final del día creo que sí fue factor, ¿no? Al final del día. A mí se me hace completamente tonto las declaraciones de la crítica a Danny Green. Y yo creo que los que digan que Danny Green no aporta nada a los Lakers deben de ver otra vez los juegos, porque el básquetbol no es solo ofensiva, es todo lo que te da del lado defensivo. Y Danny Green da mucho en el lado defensivo. Puede defender muy bien el perímetro. Puede hacer esos cambios defensivos, se puede adaptar a defender un poco en el poste bajo antes de poder hacer algo, y te aporta de ese otro lado esa apertura de cancha que necesitas con un tirador, de que no le entraron ciertas canastas. Pues bueno, no conozco a ningún jugador en la historia de la NBA que meta 10 de 10 abierto y como quieras. Los tiradores tiran, siguen tirando, metan o fallen. Y Danny Green hizo su rol, hizo para los que lo trajeron. Abrir la cancha, estar listo para atrapar y tirar ese triple. Es un jugador a lo que llaman en Estados Unidos un catch and shoot. Es que atrapo y tiro. Ese es el rol de Danny Green. Que el juego principal de los Lakers es atacar la pintura, jalar marcas y poder sacar un pase de adentro hacia afuera para que sus tiradores la metan. Esa jugada donde perdieron los Lakers en el juego 5, Danny Green tomó un buen tiro, no entró. Pasa. Repito, se me hace completamente tontas las declaraciones que le hicieron, y lo comenté también en otros episodios sobre lo que decían de Kyle Kuzma. Me hace completamente tonto pensar que Danny Green no merezca un anillo. Lo merece a creces. Es campeón y por algo, como dice Perry Mesa, por algo lo buscan en tantos equipos y por algo lleva 3 campeonatos con 3 diferentes equipos. Claro, el tipo tiene sangre de campeón. Donde lo pongas tiene garantía de éxito ese equipo. Entonces, creo que en los 2 equipos anteriores fue relevante para el título de los 2 equipos. Claro. En San Antonio, si no mal recuerdo, inclusive rompió una marca tirando triples. El último campeonato en San Antonio estaba entre él y Tim Duncan ganar el MVP.
de lo bien que jugó esa serie. Fue relevante con los Toronto Raptors la temporada pasada. Era titular. Claro. Defendió a Klay Thompson. Era importante a Danny Green dentro de la rotación de Nick Nurse. Y fue relevante su salida de los Raptors. Les pesó mucho a los Raptors encontrar a otro defensa perimetral que cumpliera con las funciones que hacía Danny Green. Y aquí en los Lakers, es un jugador muy inteligente. Él estaba marcando por ocasiones a Jimmy Butler antes del cambio, de los cambios defensivos. Y creo que fue sumamente importante Danny Green para el campeonato. Él, Avery Bradley y Alex Caruso defendiendo perimetralmente fue una de las razones, y Caldwell Pope fue una de las razones por las cuales los Lakers ganaron este campeonato. Los Lakers ganaron este campeonato por su defensiva. Por claro. Su defensiva. Porque ofensivamente hablando fueron muy inconsistentes. Pero los Lakers tienen una gran defensa, un coach que les dio una cultura defensiva que los hizo letales en la transición. Los Lakers son letales en la transición, pero empieza a través de esa defensiva que dan sus defensas perimetrales. Claro, y que no sabemos si la próxima temporada van a poder contar con todas estas piezas que tuvieron esta temporada, ¿no? Porque si bien hay contratos que expiran, hay otros veteranos que todavía no sabemos si contemplan el retiro o se van a mantener. Al final del día viene un verano, ya no un verano, ¿no? Sino un periodo muy, muy amplio, sobre todo en el que Lakers va a tener que moverse, también pensando en que es su último, en mucho tiempo, su última participación en el draft, ¿no? Sí, los Lakers tienen que hacer una muy buena elección este draft y una inteligente elección del draft. Como tú lo dices, tiene muy buenos jugadores, pero ya son jugadores veteranos. Danny Green, Rajon Rondo, Dwight Howard, son jugadores que ya tienen cierta veteranía. Avery Bradley también ya tienen ciertos años jugando. Entonces, Lakers tienen que empezar a pensar en el futuro. Ya ganaron este campeonato. Seguramente el gerente general y presidente deportivo Rob Pelinka ya está viendo qué opciones tienen para este mercado de invierno. Suena raro que no vaya a ser en el verano cuando empiecen a contratar agentes libres y empiecen a ver. Lakers podrá contar con el 80% de su equipo para la siguiente temporada. Los únicos contratos que expiran de los que estaban dentro de la rotación son el de Dwight Howard, creo yo. Creo que Dwight Howard demostró con creces que quiere es el rol que le dieron en los Lakers y que está listo para tomar esa relevancia dentro de los Lakers aceptando ese rol. No veo por qué no lo renueven, pero al final también puede que haya otros equipos interesados en Howard, que haya otros equipos interesados en esa rotación de jugadores. Lakers tiene que renovar o morir. Ahorita podría decirse que incluso puede ser uno de los favoritos al título cuando empiece la siguiente temporada en enero, pero tiene que renovarse, tiene que volver a fortalecerse, porque la próxima temporada se reintegran más jugadores que estaban lesionados y que puede complicarles el back-to-back. Claro, sobre todo pensando en unos Warriors sanos, en unos Brooklyn Nets sanos y completos, en un Dallas quizá armándose un poco más, pensando en todos estos jugadores jóvenes que tiene y que tienen esa hambre del título, ¿no? Al final del día, Dallas lo intentó, le puso la cara a Clippers, pero no le alcanzó. Creo que en este caso no va a faltar que Mark Cuban quiera convencer a uno que otro jugador para poder traerlo, ¿no? Al final del día sabemos que Dallas tiene una cultura ganadora, que Dallas tiene un dueño y un equipo en el que, si bien se han rodeado de jugadores con una gran proyección,
también es un equipo que ya ve el título más cerca que lejos, ¿no? También Phoenix, yo pensaría, ¿no?, que estaría armándose mejor para esta vez sí poder entrar a los playoffs y dar una sorpresa, así como lo está dando Miami, ¿no? Entonces creo que así como tú comentas, sí veo la próxima temporada muy peleada, sobre todo porque regresan muchos jugadores de lesiones, regresan muchos jugadores de no haber querido participar en la burbuja, y al tener equipos tan parejos, creo que el tema de los agentes libres sí podría jugar un papel importante, pero también el de los picks que se pudieran tener. Sí, bueno, creo que es una... va a ser una pausa de NBA bastante interesante, porque aunque no es una agencia libre muy con nombres muy aparatosos y con nombres que causen mucho revuelo, sí hay nombres importantes, como tú dices, jugadores de rol que pueden causar una diferencia en ciertos equipos. Falta también ver la decisión de ciertos jugadores en si van a renovar o no con sus equipos actuales. Un par de los jugadores que tienen esa opción en su contrato de renunciar a su contrato y ver qué opciones tienen es Anthony Davis. Todavía no se sabe si es 100% seguro que regrese a los Lakers. Creo que Anthony Davis renunciará a ese último año de contrato para renegociar seguramente con los Lakers un contrato completo por mucho más dinero y muchos más años, pero también está la opción de que algún otro equipo busque de los servicios de Anthony Davis. Pero no creo que Anthony Davis, con la buena mancuerna que ha tenido con LeBron, y que creo yo ha formado, se le ve dentro de la cancha y fuera de la cancha, una buena amistad, porque el mismo Anthony Davis lo decía, ¿no? Creo que en LeBron, más que un compañero, veo un gran amigo, veo alguien con el que he hecho una buena amistad y con el que me veo ganando títulos aquí, y lo dijo recién ganado el título, ¿no? Creo que finalmente Anthony Davis obtuvo lo que tanto había buscado, lo que se le había negado en Nueva Orleans. Y al final del día, pues ahí está la recompensa, ¿no? Tiene el título. Quizá el próximo año hemos visto a un LeBron más preocupado por su equipo que por él. Entonces creo que igual LeBron estaría jugando un rol más alrededor de Anthony Davis para que, pues sí, al final del día todavía es el muchacho. Siga teniendo esa confianza de mantenerse, y sobre todo pensando en que pudieran traer jugadores que puedan cumplir esos roles que pueda liberar Lakers esta temporada, ¿no? No creo que vayan a deshacerse de tantos veteranos, pero sí creo que un par o tres no regresarían. Sí, creo que Rob Pelinka ha sabido muy bien renovar la plantilla y ha podido crear un buen equipo. Lo de Anthony Davis, no metería las manos al fuego porque regresara a los Lakers. Es algo que yo creo que va a ser, que es muy cercano a que pase, que seguramente pasará, pero siempre existe esa posibilidad de que no. Veremos qué pasa en este tiempo, pero creo que Rob Pelinka está ya pensando en el futuro y ya está pensando en el plan A, plan B, plan C y plan Z. Para poder renovar a estos Lakers y lograr el título consecutivo. La pregunta que habría que hacerle a usted, a ti, es el caso de Mar DeRozan. Es alguien que ya ha dicho, ¿no?, que algún día le gustaría jugar en Los Ángeles. No sabemos si Clippers o Lakers, pero que le gustaría jugar en Los Ángeles. Y creo que después de que Lakers consiguiera el título, pues no lo vería muy lejos del cuadro angelino. Claro, DeMar DeRozan todavía tiene un año de contrato con los San Antonio Spurs, el cual él puede renunciar a ese año de contrato, tiene una opción de jugador en su contrato, puede renunciar a esa opción de jugador para renegociar un nuevo contrato con los Spurs
o buscar otra opción de equipo. Lakers tiene que mover piezas para liberar ese espacio salarial para poder ir por DeMar DeRozan, sobre todo si Anthony Davis va a querer, y seguramente va a querer, ese contrato máximo de dinero que puede ofrecerle los Lakers. Pero sí tiene que pasar por deshacerte de ciertas partes, hacer ciertos cambios. Tal vez esa pick que tienen este año tendría que irse para poder deshacerse de ese salario, para poder contratar a DeMar DeRozan, pero es algo viable. Y como tú dices, DeMar DeRozan creció siendo un fan de los Lakers, siempre ha querido regresar a Los Ángeles, él es oriundo de Los Ángeles, y lo ha dicho él muchas veces abiertamente, que algún día le gustaría jugar en Los Ángeles para poder estar rodeado más de su familia. Veremos qué pasa. Pero sí sería una opción muy interesante para los Lakers, como para cualquier otro equipo. DeMar DeRozan es un jugador veterano que aporta. No vería mal, en malos ojos, que DeMar DeRozan llegara a un Phoenix Suns, donde pudiera apoyar también a Devin Booker. Hay equipos que definitivamente buscarán a DeRozan, pero también San Antonio Spurs. Es él y LaMarcus Aldridge son sus dos jugadores más importantes. El coach Greg Popovich seguramente buscará algo relevante en el draft. Tienen una elección en una buena posición para este draft. Y si alguien tiene un ojo para el talento y para desarrollar superestrellas, sin duda alguna es Greg Popovich. Hablábamos de cultura, como el Miami Heat. No olvidemos de la gran cultura que tienen los San Antonio Spurs. Si hay un equipo en la NBA con sangre de ganadores, son los equipos dirigidos por Greg Popovich. Entonces, sin duda alguna, veremos a DeMar DeRozan siendo la pieza, creo que, principal de esta agencia libre. Claro, creo que va a ser algo principal, pero tampoco hay que olvidarnos de alguien que ya dijo que quería renovar con Milwaukee, pero que también no creo que se la vayan a dejar tan fácil a Milwaukee. El caso, creo que ya sabes de quién estoy hablando. Creo que Giannis no la va a dejar tan fácil, y más de Giannis, las novias. Miami creo que va a ir con todo sobre él, el mismo caso que Dallas. Creo que son los dos principales equipos que van a poner todo, y digo todo, hasta los calzones, para poder traer a Giannis a cualquiera de sus dos equipos. Va a ser una decisión difícil. Todavía tiene un año más Giannis, pero sin duda alguna irán por él estos equipos. Miami, me gusta Miami para Giannis por la cultura que tienen ahí, pero también sería muy interesante ver a un cuadro europeo prácticamente con Luka, Porzingis y Giannis Antetokounmpo en los Dallas Mavericks. Y creo Boban, que no hay que olvidar a Boban. Sí, quiero ver cómo le haría a Rick Carlisle para meter a todos esos jugadores tan altos en un cuadro titular, en una buena rotación. Pero bueno, creo que va a ser muy interesante ver qué decisiones toman. Veo muy difícil que Giannis salga de Milwaukee. Ha dicho muchas veces que se siente identificado con la ciudad, que le gusta, que es una ciudad pequeña, con un mercado no tan amplio, que se siente en casa, que su familia está contenta ahí. Y los Antetokounmpo son hombres de familia. Creo que eso va a pesar mucho ahí. Paréntesis. Creo que ya hay un Antetokounmpo que ya es campeón y no es Giannis. Sí, Kostas Antetokounmpo se convirtió en el primer griego en la historia de la NBA en convertirse campeón. Totalmente. Creo que es algo que pues ni él se esperaba, ¿no? Al final del día, teniendo a dos de sus hermanos en Milwaukee, yo creo que en algún punto él esperaba recalar de igual forma en Milwaukee. Y afortunadamente para él, terminó en Lakers, que hoy día es campeón. Se vuelve el primer griego y el primero de los hermanos en volverse campeón.
Sí, y todo el mérito. A mí me gusta Kostas Antetokounmpo. Tiene un lado defensivo, es un jugador un poco más defensivo. Creo que tiene un buen potencial. Tiene mucho que desarrollar. Y fue un jugador de doble vista, como le llaman en la NBA, que es un jugador que realmente pertenece al equipo filial de la G League, pero que tiene derecho a poder jugar cierto número de partidos en el primer equipo de los Lakers. Veremos, ese contrato expira, Kostas Antetokounmpo es uno de los jugadores que podría no regresar el próximo año a los Lakers. Veremos qué se negocia ahí, y si se le da la oportunidad al más joven de los Antetokounmpo en renovar contrato. Creo que tiene las cualidades. Al final del día, lo mencionábamos al principio de este episodio, hay jugadores jóvenes que Lakers debería mantener y seguir trabajando con miras al futuro, y creo que Kostas es uno de esos jugadores, ¿no? Que al final del día, pues mantenerlo y llevarlo podría ser una buena decisión, sobre todo teniendo a Jason Kidd, que recordemos, fue el entrenador que le dio la confianza y le dio todo eso que pudiera haber sido desde un principio Giannis, ¿no? Le dio las armas, le dio, pues al final del día, su mentalidad, su estrategia para poder desarrollar su mejor básquetbol. Sí, sin duda. Creo que hay varios jugadores de rol que habrá en agencia libre, y no solo a Antetokounmpo. Creo que hay muchos jugadores jóvenes que están aportando mucho a sus equipos, y sin duda alguna que caigan con el entrenador correcto, como lo fue Jason Kidd para Giannis en ese momento, es importante para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible dentro de sus equipos. De igual forma, justo ahorita que estamos mencionando a Jason Kidd, creo que es importante esto que está ahorita pasando en la NBA, que creo que es una época de cambios. Y en esa época de cambios no me refiero ya tanto a los jugadores, sino ya a los staffs técnicos. Creo que muchos entrenadores ya pudiera decirse con amplia experiencia en la NBA, están saliendo de sus equipos y están abriendo a entrenadores jóvenes con ya un paso probado en la NBA, como el caso de Steve Nash. Ya lo mencionamos, ahorita también otro jugador, pero creo que Steve Nash con el cuadro de los Brooklyn Nets también podría ser algo importante. Sí, bueno, Steve Nash llega porque Kevin Durant y Kyrie Irving lo pidieron, porque es un jugador que respetan mucho. Es por eso que ellos pidieron que llegara Steve Nash al equipo de los Nets. Creo que va a ser bastante interesante. Steve Nash no tiene ninguna experiencia como entrenador, incluso fue un poco controversial su contratación en Estados Unidos, viéndolo que Steve Nash es blanco, y que decían que no se le daba la misma oportunidad a nuevos entrenadores de raza negra, lo cual es completamente incorrecto, ¿no? Hay muchísimos entrenadores que se les dieron la oportunidad sin experiencia previa de como entrenadores, el caso de Doc Rivers, que es el nuevo entrenador ahora de los 76ers, pero creo que Steve Nash y esta nueva ola de entrenadores nuevos, como tú dices, es importante. Muchos equipos están cambiando de entrenador, sobre todo en el este. Como lo mencionaba, Doc Rivers llega a los 76ers, Steve Nash llega a Brooklyn, pero también entrenadores veteranos como Tom Thibodeau que llega a los Knicks. Los Bulls todavía están ahí viendo las opciones que hay para nuevo entrenador. Indiana despidió a Nate McMillan y también están viendo a un entrenador joven y nuevo para acercarse. Y también en el oeste vemos a Clippers. Veremos qué tal, quién llega a suplantar a esos Clippers. El candidato obvio es Tyronn Lue, que ya era asistente de
de Doc Rivers, pero se están viendo todavía varias entrevistas. Va a ser bastante interesante ver todo ese movimiento de entrenadores que va a llegar a cambiar un poco, a darle un poco una dinámica diferente a la liga. Va a ser una temporada, sin duda alguna, muy interesante la próxima. Y obviamente creo que eso, ya la próxima semana ya tendríamos un poco más de, como quien dice, más tapizado el piso para saber qué va a pasar con todos estos equipos en la NBA, qué va a pasar con la WNBA y con la G League, ¿no? Que también, pues todavía estamos a espera de ver qué pudiera pasar con el debut de capitanes, ¿no? Inclusive en esta liga. Y al final del día creo que todavía hay muchas, muchas cosas en el aire que deberían irse definiendo en las próximas semanas. Se habla de que la G League empezaría unos meses después de la NBA en una burbuja también. Están viendo alguna ciudad, estaban pensando Orlando, Nueva York, y me parecía que California o Los Ángeles, en una especie de burbuja, hacer una temporada más corta, pero que se llevara a cabo la G League. Veremos qué pasa. Como tú dices, creo que en estas próximas semanas sabremos un poco más de qué está pasando en la NBA. Claro, totalmente. Creo que el camino se va a ir plantando, se va a ir, como quien dice, tentando el terreno, y ya lo podremos ir viendo y definiendo, sobre todo para los aficionados, ¿no? Porque quienes amamos este deporte, el deporte ráfaga, pues que lo queremos ver de vuelta, ¿no? Que, sin embargo, ya también vemos a una LNVP casi en playoffs, porque recordemos que era una temporada corta, y ya los vemos, ahora sí que con un pie en playoffs, sobre todo con un equipo de aguacateros, pues listo para alzar un campeonato, ¿no? Pero Me gusta mucho aguacateros, creo que están haciendo un increíble trabajo, tienen un muy buen equipo, muy bien dirigido. Veo difícil que alguien les pueda ganar. Para mí creo que es el gran favorito dentro de esta temporada tan corta, pero por lo mismo que ha sido una temporada tan corta, todo puede pasar en los playoffs. Todavía hay equipos que se ven un poco fuera de ritmo, no hubo pretemporada, no hubo manera de integrar bien a los equipos, entrenadores que llegaron corriendo casi a dirigir el primer juego. Creo que todavía no se ven las ideas de varios equipos, que creo que todavía no se ven en ritmo, debido también a que todavía ha habido incorporaciones dentro de los equipos. Entonces, claro, y claro está el ejemplo con el de Gustavo Ayón, ¿no? Que en su debut fue algo, pues, a lo que esperábamos que llegara Gustavo Ayón, a pesar de no haber tenido tantos minutos, precisamente porque vienen llegando, pues, 12 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, creo que es algo muy bueno y algo que esperábamos de Gustavo. Bueno, Gustavo Ayón llevaba 6 meses casi sin jugar básquetbol. Entonces, creo que era importante que lo fueran llevando poco a poco. Y Valdomillo sigue siendo uno de los entrenadores que conoce muy bien la liga, conoce muy bien los métodos. Yo no lo veo con mucha prisa de ganar inmediatamente. Sabe que tiene que jugar el juego de poner a su equipo en ritmo, para que en los playoffs puedan hacer un buen papel. Sobre todo cuando tiene a la mitad del equipo que ya conocía. Sí, y, claro. O sea, tenemos jugadores de la talla de Marco Ramos, de Gutiérrez, de el mismo Ayón, los hermanos Andreassi. Son jugadores que ya conoce, que ya conocía. Y son jugadores que estuvieron muchos con Ramón Díaz, que es un poco parecido el estilo de juego que juegan. Es un sistema completamente diferente, pero es un poco la idea de lo que le gusta jugar a Valdomillos, de la manera que jugaba Díaz. Entonces, creo que es un periodo de adaptación importante. El equipo se tiene que acostumbrar a Gustavo Ayón también. Siento que Astros no ha tenido los resultados que ellos esperaban, pero bueno, toma tiempo. Creo que se va enfilando poco a poco. Veo a equipos un poco mejor enrachados, como a Mineros,
veo a Dorados también un poco más enrachados, ya con mucha más idea. A Fuerza Regia le está costando un poco de trabajo el adaptarse. A Soles de Mexicali, que son los equipos que normalmente están protagonizando el básquetbol nacional, les está costando un poco más de trabajo, porque creo yo que hubo mucha más apertura de más equipos y está un poco más parejo la situación. Yo creo que fuera de Correcaminos, todos los equipos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Y digo fuera de Correcaminos porque se me hace lamentable lo que está pasando con ese equipo. Es lamentable la manera en que prepararon ese equipo, la manera en que lo están dirigiendo. Ha perdido partidos por 50 puntos. Es una liga profesional. Entonces sí se me hace importante. No quiero decir que sea una poca seriedad de parte de la institución, porque yo creo que cada quien está haciendo lo mejor que puede bajo los recursos que puede. Creo que esas son las cosas que afectan nuestra liga. Pero creo que el caso de Correcaminos no es sorpresa. Hemos visto que temporada tras temporada tras temporada, Correcaminos no es un equipo de la tabla media para arriba. Al contrario, Correcaminos es un equipo de la tabla media para abajo. No es un equipo, como pudiéramos decirlo, Ángeles, que haya pues puesto algo más sobre la mesa, ¿no? Que el mismo Querétaro, Libertadores, ¿no? Que equipos inclusive como Aguacateros, que siguen temporada tras temporada tratando de mejorar y buscando estar en esa parte alta de la tabla. Creo que para mí Correcaminos no es un equipo que sí ha tenido la seriedad de mantenerse en la liga, pero no ha tenido la seriedad de volverse espectacular ni de volverse competitivo. Creo que todo va de parte de los recursos y creo que Correcaminos tiene que plantear un mejor plan de trabajo, una mejor estructura dentro de su equipo. Me queda claro que seguramente están haciendo lo mejor posible para construir un buen equipo. No dudo de las intenciones de Correcaminos, pero sí deben de hacer algo para cambiar un poco la dinámica del equipo. Correcaminos tiene que empezar a pensar al futuro. Y creo que está en muy buen tiempo después de esta temporada para poder renacer un poco y poder estructurar un poco más las cosas. Me queda claro que son cuestiones de dinero, que es pesado, para poder volver y tener un equipo competitivo dentro de nuestra liga, pero creo que se pueden hacer otras cosas para ir creciendo como equipo y, como tú dices, tal vez hacer algo diferente. Si no puedes competir económicamente con el resto de la liga, tienes que buscar otra manera de volverte competitivo. Claro, o adoptas un sistema como en muchos equipos en Europa. Te vuelves un equipo dentro de la liga formador. Al final del día, podrías ser ese equipo que forme jugadores, que foguee a los jugadores y los vendes. Al final del día, si lo que te molesta o lo que te falta son los recursos, hay las opciones para hacerlo. Que no me vengan a contar que no se puede, ¿no? Al final del día, el generar jugadores o darle la experiencia a jugadores jóvenes, pon tú, ni siquiera mexicanos de Sudamérica o de Centroamérica, que pudieran dar ese brinco a jugar en alguna liga europea y generar algún recurso, pues caray, hazlo, ¿no? Al final del día, hay muchos en esto porque es negocio. Y si no lo haces rentable empezando por ti, pues en ningún momento vas a poder aspirar a algo más, ¿no? Creo que sí, creo que no dudo de la seriedad de la directiva de Correcaminos. Creo que están buscando hacer lo mejor que pueden bajo sus circunstancias, pero sí pienso que tienen que hacer algo, tienen que hacer algún cambio dentro de su equipo, dentro de su estructura, para poder crecer. Una opción muy buena es, como tú dices, sería, me vuelvo un equipo formador de jugadores y a partir de ahí empiezo a crear más cosas. Creo que es una gran plaza, un gran lugar, sin duda alguna, para tener un equipo profesional en México. Hay que hacerlo crecer poco a poco. Pues, coach, creo que hasta aquí hemos llegado esta semana. La próxima semana vamos a tener muchas
noticias importantes en la Liga Nacional, en la NBA, en otras ligas en el mundo, saber qué va a pasar con las otras ligas en el mundo. Y digo, creo que fue un gusto, un placer verlo aquí. Y digo, recuérdenos por favor sus redes sociales. Ah, sí, me pueden encontrar en Instagram como Coach Giovanni con J. Entonces ahí nos vemos para saludarnos. Pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos como Coach Giovanni Moreno Days y vernos en todos nuestros episodios en Spotify, en SoundCloud y en Apple Podcast. Y amigos, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, buenas noches. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Basketboleros. No olvides suscribirte, activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud. Hasta la próxima, amigos.